A veces parece que las sagas literarias son exclusivamente las adaptaciones cinematográficas para los adolescentes, pero no es el caso de esta película, Los ojos amarillos de los cocodrilos, porque es una trilogía, nada más y nada menos que de una autora francesa con un éxito impresionante que se ha vendido en todo el mundo y además muy bien. Era inevitable la adaptación cinematográfica y también esta primera película de esta trilogía ha funcionado, valga la redundancia, estupendamente en Francia e imagino que en los países donde se vaya estrenando poquito a poco. La historia de un patito feo, porque no deja de ser un melodrama con un patito feo de por medio. Esta mujer con una hermana rica, con una madre que no la quiere, con un matrimonio destrozado, con unos hijos que tampoco la adoran, que sin embargo tiene un talento tremendo para todo lo que toca, hace que su hermana pequeña la convenza para que escriba un libro que evidentemente no va a firmar. Todo se convierte en un éxito y la vida evidentemente va a cambiar. Melodrama con risas, melodrama muy bien hecho por otro lado y sobre todo muy bien interpretado. Descubrimiento de King Gutiérrez, que por primera vez trabaja en el cine francés, en un papel de italiano, evidentemente por aquello del acento, y por supuesto de sus dos protagonistas femeninas, fundamentalmente el Manuel Béart, que hace la mala malísima y que se le da estupendamente. Para pasar el rato, película que dicen que va a gustar mucho al público femenino, pero yo, que no soy femenino, precisamente, me gustó también. Le vamos a dar un aprobado alto por aquello de que a veces el melodrama y la dulzura me rechina un poquito, así que me quedo con el 6.